Muy buenos días. Esto es otro episodio, semi-subepisodio de Hacha Films, porque ayer ya llegamos a Innsbruck. Hoy vamos a ver la parte céntrica, histórica de Innsbruck, que ayer no lo hicimos. Y me aconsejaron subir a una especie de tren que te lleva a la base de una montaña para tener una vista de... en la altura de Austria, de Innsbruck, así que vamos a hacer eso. Primeras imágenes matutinas de Innsbruck. Esto está re tranquilo, muy poca gente caminando. Y bueno, vamos a tomar un rico cafecito para arrancar. Acá encontré una de las plazas principales de Innsbruck y bueno, ahí tenemos los Alpes. Y ahora a buscar un lugar para desayunar, algún lugar que esté abierto. Este no, me parece que está cerrado, así que vamos a buscar uno que esté abierto, capaz que tenemos suerte. Es temprano igual. Palomas de mentira. Bueno, es obvio que no podía venir a Innsbruck y no probar el Apfelstrudel, obviamente. Casi obligado acá en Austria. Vamos a ver cómo está. Tibio, espectacular. Muy bueno. El auténtico Apfelstrudel austríaco. Soñado. Recién pasé por la oficina de turismo para preguntar cuántos grados hacía de temperatura en arriba de la montaña, donde llega el lift. Y me dijo que hacía 11 grados, así que opté por ir de shopping. Otra vez super dry y estamos estrenando remera. Y me compré un buzo impresionante. No sé para dónde ir ahora, calculo que era para aquel lado. Dedicado a aquellos que murieron por la libertad de Austria.
Hermosa, hermosa ciudad, Otra que superó expectativas en la colección. Estoy caminando en dirección a una de las callecitas, creo que más lindas de Innsbruck, donde están los edificios más pintorescos de todos. Hay cafecitos, bueno, comercios y demás. Vamos a ver eso, que debe estar muy bueno. Y si no es la calle más linda, debe estar ahí, muy cerca. Hay un cartel que dice que esta casa en forma de torre está documentada desde el año 1476 y que solamente vivieron dos personas. El primero fue el príncipe Rodolfo de no sé qué, que vivió menos de 20 años. Por eso le llaman el castillo vacío. El castillo vacío. Yo hubiera vivido ahí. Está muy lindo. Thank you.
llegó el momento de ascender el cerro y esta estructura que ven acá, media futurista, media alien, es el comienzo del viaje a la montaña. Tenemos dos partes, una primera parte que nos lleva a la base y la segunda, que ya es el lift, que nos va a llevar a media montaña. Así que vamos. Primer nivel, acá tenemos el próximo elevador, oficinas de tickets, baños y restaurantes. Vamos a buscar el otro medio de elevación, el siguiente, a ver dónde está. Siguiente nivel.
Impecable este barrio, ¿eh? Hermoso. Bueno, ese fue el ascenso al cerro. Me quedé con ganas de más, llegué tarde. Subí 4:30 y el último descenso era a las 5:30, así que me quedé con ganas de mucho más. No saben lo que es, lo grande que es el cerro. Es el paraíso de los ciclistas. Subían mountain bikes a morir en el lift, no en el mío, en el otro. Qué ganas de bajar en bici. Quién sabe, capaz que otro año. Vamos cerrando este episodio Innsbruck. Queda poco de luz, así que si todo sale bien, mañana tenemos un mini episodio en Verona. Si todo sale bien con el tren, porque si llega a pasar algo me quedo sin Verona. Así que cerramos este capítulo de Hacha Films. Los dejo con algunas tomas de la ciudad y hasta pronto.